¿Qué ha habido, antojados? Bienvenidos a otro episodio de Antojitos de Arnie. Yo soy Arnie y hoy tenía un antojo de un platillo clásico de la cocina francesa, el exquisito croque madame. Básicamente es un sándwich con una salsa bechamel, queso y huevo. Y precisamente la diferencia entre un croque madame y un croque monsieur es el huevito de arriba. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar pan de barra. A mí me gusta usar pan de corte grueso para este tipo de sándwiches, para que no se aguade el pan o se rompa por todo lo que le vamos a poner. Vamos a necesitar rebanadas de jamón. Yo voy a usar rebanadas de pechuga de pavo, pues lo que tengo en mi casa. Pero puedes usar cualquier jamón. El queso que vamos a usar es el queso gruyère. Este sí es el queso auténtico de la receta. Es como un queso suizo un poquito más oloroso y fuertecito. Vamos a necesitar mostaza de Dijon para ponerle a nuestro pan. Y mantequilla, al igual que la mostaza, va a estar en nuestro pan. También vamos a hacer una salsa bechamel, por lo que necesitamos mantequilla, harina y leche. Y para convertirlo en madame, necesita un huevo arriba de nuestro sándwich. Vamos a empezar rallando nuestro queso. Este lo vamos a poner en medio del sándwich y también arriba del sándwich. Ahora vamos a untar un poco de la mostaza de Dijon en el pan. Si no te gusta la mostaza de Dijon, puedes ponerle mayonesa sin problema, aunque el sabor se iba a cambiar un poco. Agregamos nuestras rebanadas de jamón y aproximadamente media taza de queso rallado. ¿Esto es media taza? Sí. Lo demás lo vamos a usar encima del sándwich. Vamos a empezar nuestra salsa bechamel, que si recuerdas, esta ya la hicimos en el video del mac and cheese, que va a aparecer la liga ahorita aquí arribita. Solo que esta vez vamos a hacerla en menor escala. Ya que se derrita la mantequilla, agrega tu harina y mezcla constantemente hasta que desaparezca el olor a harina cruda, pero no se queme la mantequilla, unos 2 minutos aproximadamente. Vamos a agregar la taza de leche en tandas, de porciones aproximadas de un cuarto de taza. Agrega la primera y mezcla hasta que se espese un poco la mezcla. Ya cuando se espese, vuelve a agregar leche y así te vas. Es importante que la leche esté fría antes de agregarla, esto va a ayudar a evitar grumos en la salsa. Ya con toda la leche agregada, vamos a sazonar con sal y pimienta y levantar el calor para que hierva ligeramente. Cuando empiece a hervir, vuelve a reducir el calor y deja que se reduzca por unos 5 minutos. Vamos a acabar el sándwich. Primero que nada, precalienta tu horno en la función de brodo. En mi caso voy a utilizar el hornito. Pon un poquito de mantequilla en tu comal, sartén o plancha, o donde sea que vayas a poner el sándwich. Ya derretida la mantequilla, vamos a poner el sándwich encima de ella y dejamos que se tueste un poquito el pan. Voy a agregar más mostaza de Dijon al pan para el saborcito y también va a ayudar para que se tueste mejor. Volteamos el sándwich ya cuando agarre un color así cafecito. Por cierto, no quieres un calor demasiado intenso, pues va a quemar muy rápido el pan. Y no queremos eso, pues queremos que el queso de adentro se alcance a derretir. Y porque nunca es suficiente mantequilla, vamos a agregar para que este lado también tenga un poco. También agregamos un poquitín más de mostaza de Dijon a la parte que nos faltaba. Pon el sándwich en una charola para horno y agrega tu salsa arriba. Quieres cubrir toda la parte de arriba en su totalidad, pues la salsa y el queso van a proteger al pan de quemarse. Así que agrega la salsa sin miedo. Y agrega el queso gruyère que nos sobró, que será otra media taza, sí. Ahora sí, va para el horno en broil. En lo que el sándwich está en el horno, vamos a hacer nuestro huevito. La clave de un huevo estrellado es empezar con un sartén que no esté muy caliente, para que no se te quemen las orillas y se cosa todo parejo. Agrega sal y pimienta y tápalo un rato para que se cosa la parte de arriba. Siempre vigila el sándwich para que no se te queme, ya que el broil es un calor muy intenso. Sácalo cuando el queso ya se tostó a tu nivel deseado, de 2 a 5 minutos aproximadamente. Y ya también está nuestro huevito. En este punto, este sándwich aquí se conoce como un croque monsieur. Y ahora es un croque madame. Termina con un poco de perejil seco, esto la neta es meramente para presentación, no se lo tienes que agregar.
Y voilà raza, ya quedó esta delicia, quizá el mejor sándwich inventado. Vamos a entrarle que ya se hambre. Uf, esto se ve buenísimo. Buen apetito, raza. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ni uno de nuestros videos.